conversación de las personas que se quieren. Lo que cuenta no es lo que se dice, sino lo que no es necesario decir. Uno puede dudar absolutamente de todo, afirmarse como un nihilista, y sin embargo caer enamorado como el más grande de los idiotas. Esta imposibilidad teórica de la pasión, que la vida real no cesa de burlar, hace que la vida tenga cierto encanto indiscutible, irresistible. Uno sufre, uno se ríe de sus sufrimientos, uno hace lo que quiere. Pero esta contradicción fundamental es quizá finalmente lo que hace que la vida valga la pena de ser vivida. Los fuertes también nos derrumbamos. La diferencia es que no hacemos tanto ruido. No se nace siendo escritor, se necesita un par de traumas de por medio, un par de decepciones ocultas, un par de tristes que no se confiesan, algo que está a simple vista, pero por alguna razón todos hacen de la vista gorda. Ser escritor nace del maldito odio acumulado que jamás llegó a su puto destino y con el puto tiempo se transformó. No muchas personas son capaces de transformar su dolor en alguna forma de arte. Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba, la rutina es mortal. En el amor la voz del cerebro con su desconfianza mata la voz del corazón. Engañado vive el que me la hizo y cree que no me las voy a cobrar. Voy a morir solo, completamente solo, porque para otro ya estoy muerto. Tantas cosas que me han dolido y he callado por creer que callar es de fuertes. Los fuertes también nos derrumbamos. La diferencia es que no hacemos tanto ruido. Tantas cosas que me han dolido y he callado por creer que callar es de fuertes. Voy a morir solo, completamente solo, porque para otro ya estoy muerto. Oh, interminable torpeza una vez más, puse esperanza en mi bolsillo roto. A ver, toma el dinero. ¿Por qué no haces? No, normal. Porque pues como estabas enojado, no sé qué pedo, ya no fui. Todo lo que dije, por aquí debe de andar, por aquí anda el carnal. Por aquí anda el carnal, no sé dónde está, la neta. Pero por aquí anda.